don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Nosotros comenzamos este programa desde el Museo Mulassi, que ha organizado una nueva edición de Feria de Emprendedores, en este caso ya con un tinte navideño, ¿sí? Para ir pensando en las compritas que tenemos que hacer para estas fiestas. Así que vamos a recorrer, la verdad que está muy colorida con nuevas propuestas y vamos a compartir un poco con ustedes algunos nuevos emprendedores de la ciudad. En este caso estamos con Josefina Malacorto, ella es la primera vez que se presenta en una feria con unas cosas hermosísimas y la verdad que con un emprendimiento que nace de un hobby, porque ella de profesión es abogada, pero empezó a hacer esto. ¿Por qué, José? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya hace 2 años, yo toda la vida coleccioné bikinis, soy muy fanática de la playa, del mar. Hace 2 años se me ocurrió empezar a diseñar, tenía algunas ideas, así que me junté con un diseñador gráfico, conseguí talleres y bueno, y fui dándole forma a las cosas que tenía en la cabeza y fui armando así productos como con pequeños detalles cosidos a mano y poniendo algo personal en cada una de las bikinis, y así hago conjuntos limitados y bien exclusivos, y bueno, y así fui digamos dedicándome a este hobby. Muy bien, vos haces, o sea, exclusivamente lo que es el diseño, después tenés gente que la confecciona, digamos. Solo taller que cose. Sí, las estampas son mías, todos los accesorios que tienen las bikinis están seleccionados por mí, la marca está registrada, porque bueno, en eso la profesión me lo facilita, y sí, después todos los detalles están elegidos por mí, sí, yo voy, los compro y los elijo, los colores, absolutamente todo. Y te dedicas a vender así, digamos, de forma privada, porque vos vivís en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, vengo mucho a Tres Arroyos, el último tiempo sobre todo, y tengo una tienda online, allá se vende más por internet, sí, es otro concepto, y ahora estoy empezando con las ferias acá y está bueno porque es otra manera de vender, así que bueno. Bien, primera experiencia. Bueno, ¿y cómo la va llevando? Bien. Súper bien, sí, bueno, súper bien. Mostrar un poquito lo que tiene, la verdad, chicas, es época de empezar a pensar en la bikini, cuesta, hay que hacerle frente, todavía no tenemos todo el colorcito que nos gustaría, pero la verdad es que estas cosas te dan ganas de llevártela. Podemos ir traer, por ejemplo, algunas de aquellos, mira, permiso, miren lo que es esto. Súper novedoso el plisado que se ha usado durante todo el año. De hecho, vos lo tenés en tu pollera. Todo plisado, bien. Sí. Bueno, esta es que está en 2 colores. Después, lo que me gusta muchísimo, si podemos agarrar aquellas que están fruncidas, miren lo que es esta parte de abajo de la bikini. Miren, este modelo también es súper lindo porque es como que sienta bien, estiliza. Sí, además, bueno, esto es muy típico en Colombia. Esto se usa mucho en el traje de baño colombiano y tiene un efecto que genera como más volumen en la cola y como es una malla elastizada, uno se la puede acomodar, bueno, de acuerdo a la forma, así que es bastante cómoda. Sí, miren, sí. Miren, las que quieren dar volumen en esa zona, ahí tenemos algún tip. Aparte las flores, que bueno, son tendencia, ¿no? Flores, sí, y además estampados que nunca los van a encontrar porque, como te decía, son diseños propios. O sea, por ejemplo, esto, con tigres, ¿verdad? Este tiene tigres y también tiene estampado el logo de la marca, bueno, así que sí. Y flecos que también forman parte de... Todo eso está puesto a mano, todo eso está agregado a mano, sí. Bueno, y además de las bikinis, tenemos acá otras prendas, estas túnicas, que miren, yo ya no me pude resistir a la tentación, me voy a alejar un poquito para compartir lo que tengo acá. Contame un poquito de esto. Las túnicas, bueno, es porque yo hice un viaje a Tailandia y en ese viaje me enamoré de un vestido y bueno, y desde que volví tenía ganas de elegir estampados y hacerlo y bueno, y así ahora empecé. Los vestidos son de ahora. Eso es algo que nos pasa a todas las mujeres, cuando nos gusta una prenda la queremos tener en todos los colores y diseños. Sí, ¿verdad? Vos sabés que a todo el mundo le gustan, así que estoy recontenta con la respuesta porque... Bueno, es algo como muy versátil. Bien.
que va... Sí, por sí. Aparte lo usamos así para la playa, lo podemos usar arriba de un pantalón, sí, para una fiesta, con otros accesorios. Sí, incluso hasta en invierno con botas o con el abajo con el jean. Es muy versátil, por eso, bueno, me puse a hacer esto también a ver qué era lo que pasaba y estoy contenta. Bien. Bueno, me encantó. José, bienvenida a este mundo de las ferias. Esperamos tenerte seguido por acá. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿y cómo te ubica la gente que por ahí se perdió la feria y quiere estar en contacto y te puede pedir las cosas por internet? Bien, yo estoy empezando con un Instagram, que es lo que más está funcionando ahora, que es JJTribu. Bien. Ahí van a encontrar fotos de los distintos productos y ahí está el link también de la tienda online. Perfecto. Sí, bueno, básicamente. Ahí tienen entonces cómo ubicar a José. La verdad que les recomiendo, chicas, estas cosas. Me encanta todo. Ya estoy pensando qué bikini me voy a llevar y, por supuesto, bueno, estos kimonos súper tentadores. Vamos a seguir recorriendo la feria porque recién comenzamos y hay mucho, mucho por mostrarles. Seguimos disfrutando de la feria en el Museo Mulaz y estamos con más emprendedores que se han sumado y en este caso Marcos, que ha traído sus joyas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, la semana pasada me invitaron a participar de esta feria. Uh-huh. Y bueno, me gusta poder salir, cambiar de ambiente y mostrar lo que uno hace. Sí, contento de estar acá. Bien. ¿En Tres Arroyos tu primera feria? No, no, ya he hecho otras ferias, pero bueno, tengo un comercio, tengo un local acá. Después del comercio, ¿esta es tu primera experiencia saliendo, digamos? No, he hecho algunas ferias de las que se organizaban a nivel municipal, las que se hacían en La Globa, que se han ido cambiando. Y bueno, de estas ferias de emprendedores, sí es la primera que salgo a participar en un lugar que no sea esa feria. Pero sí, me gusta participar de las ferias. Bueno, Marcos, me contabas que hace 20 años, nada más y nada menos, que te dedicás a esto de la joyería. ¿Cómo fue que te iniciaste en esta profesión? Bueno, la verdad es mucho, no sé, se me dio la posibilidad de aprender a soldar con plata hace 20 años, cuando la plata tenía un valor muy bajo en aquel momento. Y bueno, una cosa fue llevando la otra y parece que no, pero pasaron 20 años de oficio, sí. Y bueno, me ha ido bien en diferentes lugares, he sido reconocido con algunos premios, trabajo para otras joyerías. Y bueno, una cosa ha ido llevando a la otra y ahora hace que tenga el oficio ya de 20 años que vivo de esto de fabricar joyerías. ¿Encontraste tu vocación? No, me gusta hacer de todo, soy amplio, pero sí, este es mi oficio en el cual yo puedo decir que sé... que tengo una experiencia y puedo me encuentro en condiciones de aceptar cualquier desafío dentro de la joyería, que creo que me animo a hacer lo que haya que hacer. Eso es importante, me gusta la gente de Armas Tomar. ¿Podemos hablar un poquito de lo que has traído? Que me gusta todo, la verdad. Por acá, empezando por los anillos, que hay algunos grandes, amplios, que ahora, bueno, tienen mucha relevancia, digamos, se utilizan. No sé si te dejas guiar por las tendencias a la hora de crear, pero me imagino que están saliendo bastante. Bueno, la verdad es que no me guío por las tendencias, hago lo que tengo ganas de hacer y después, bueno, tendrá su público. Pero sí, me gustan los anillos grandes, trabajo ahí con diferentes piedras, también trabajo con esmalte a fuego, sobre muy bien, metal. Para lograr estas cosas, por ejemplo. Para lograr ese tipo de cosas, claro. Y esta es una técnica que es milenaria. En su momento la usaban los egipcios en oro y en plata. Prácticamente se ha perdido en la joyería la técnica del esmalte sobre metal a fuego. Pero bueno, estoy recuperando técnicas antiguas en la joyería. ¿Es una técnica que sella bien, que perdura, digamos?
Se han encontrado piezas de miles de años con esmalte a fuego sobre metal. Sí, perdura mucho porque es como si fuese un cristal molido que se funde a más de 800 grados y termina casi mezclándose con el metal. No es un esmalte, no es pintura. Es como si fuese un vidrio molido que se pone encima y se funde arriba del metal. Sí, tiene, no se sale más. Muy bien. Bueno, por acá, dijes, piedras, muchas. ¿Qué piedras utilizas? Utilizo diferentes piedras. Trato de utilizar todas piedras dentro de todo que sean duras para que no se rayen, no pierdan el brillo. Pero hay ónix, ágatas, amatistas, cuarzo. Uso una gran variedad de piedras. Sí. Bueno, las piedras tienen un significado muy fuerte, una energía muy fuerte. ¿Te conectás con eso? Porque a veces a la gente le gusta saber un poco el significado de eso, o no, lo hacemos desde lo estético. Algo sé, tantos años, pero yo considero que lo estético es importante, hace a lo energético, y me parece, aconsejo a las personas que se dejen guiar por la piedra que les gusta, bien, que seguramente esa será la piedra que va a equilibrar lo que necesita. Sí, sí, me gusta eso. Bueno, Marcos, un placer conocerte, vamos a seguir recorriendo la feria porque por suerte se han sumado un montón de emprendedores. Gracias. Y así, bueno, conocemos más emprendimientos desde el Museo Mulazzi con esta propuesta que cada vez tiene más adhesión. En A&M encontrarán regalos muy variados y de todos los precios para hombres y mujeres de todas las edades. También podrás encontrar todos los adornos para decorar tu árbol navideño con las últimas novedades. En A&M tenés todo para regalar en estas fiestas. A&M, regalos con buen gusto y calidad. Nolina, tienda de blanco. Calidad y estilo en covers reversible con nuevos diseños, plumones, acolchados rústicos, sábanas, toallas y toallones, secado rápido, manteles y almohadones. Viví estas fiestas con algo de Nolina. Nolina, tienda de blanco, calle 1810, número 336. Todas las tarjetas. Desde 1936, con el mismo espíritu y vocación, nos hemos dedicado a la lencería familiar. En estas fiestas, los invitamos a celebrar con nosotros estos 81 años de vida comercial. Las más reconocidas marcas en mallas y ropa interior acompañan nuestra nueva colección. Visítanos, te asesoramos ofreciendo calidad, precio y, por supuesto, la mejor atención. Carranza Lencería, Colón 148. Llegó la primavera a Calzados Tomate y te invitamos a que vengas a descubrir la nueva colección Primavera-Verano. Nuevas tendencias, colores, toda la moda. Calzados Tomate, como siempre, la mejor calidad al mejor precio. La dirección para tus pies, Colón 239. Tomate, Tomate, la zapatería de Tres Arroyos. Al Dente, te preparamos sushi todos los días miércoles, viernes y sábado. Bandejas variadas con las distintas especialidades de este plato. Además, empanadas tucumanas, pastas artesanales sin aditivos ni conservantes. Estamos en San Martín 618. Llámanos a nuestro teléfono 427-282 y haz tu pedido con anticipación. Los mejores precios y la atención personalizada. Somos Al Dente. Búscanos en Face. Sábado 10 y domingo 11 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claro Mecorreta y Orense. 3 millones y medio de pesos en premios, 7 vehículos 0 kilómetro y muchísimos premios más. Inscripción general 2.500 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 2 de febrero, un automóvil 0 kilómetro y 14 premios más. Sábado 10 y domingo 11 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claro Mecorreta y Orense. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.
Seguimos disfrutando de esta feria de emprendedores en el Museo Mulassi. Tenemos la verdad que todos los rubros y para todos los gustos. Y en este caso estamos con Antonio Festa, con quien ya hemos estado en alguna otra ocasión, en otro contexto, ahora trayendo sus productos aquí. ¿Primera vez en la feria o no antes? Cuidado que se va a hacer un efecto dominó. Es la segunda feria que voy a mostrar y a tratar de vender algunas de las cosas que fabrico. No tengo demasiada experiencia en esto de vender. A vos te gusta hacer, básicamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que llega un momento que tenés tantas cosas que, es más, las tenés guardadas y se empiezan a deteriorar. Entonces, bueno, preferible darle salida. Y además, es una manera de mostrarse a un montón de público diferente que capaz no sabe lo que haces y lo que tenés para ofrecer. Contame un poquito qué es lo que has traído en esta oportunidad. Bueno, acá yo lo que hago en esta ocasión de lo que estamos mostrando es marquetería o taracea, que es el término más antiguo. Hay cajas, percheros, marcos para portarretratos, cajas para té, cajas para guardar... Bien. Alhajas, ¿por qué no? Bisutería, alhajas, bueno, lo que sea, y posavasos. ¿Esto que tenemos ahí es para poner velas? Estos son para poner velas. Bien. Me encanta porque aparte en esta época se súper aprovechan para, ¿no? Claro, sí, está relacionado con el momento. Vamos a hablar un poquito de la técnica que usás para hacer estos productos. No sé, qué sé yo, por ejemplo. Por ejemplo, levántalo. A ver, así mostramos un poquito para que ustedes vean lo que es la pieza terminada con un efecto muy brilloso, pero bueno, contame un poco del trabajo que hay detrás. El brillo es lo de menos. Claro. Lo que tiene que ver es la composición. Claro, exacto. Yo trabajo con maderas, la mayoría de las maderas son maderas recicladas. Bien. Acá hay roble, hay pinotea, hay cedro, hay... Bueno, sí, hay variados tipos de madera. La técnica es ir partir de un diseño previo, a veces, otras veces no... Va fluyendo. Sí, va como de acuerdo al pedacito de madera que conseguí. En este caso no hay un diseño previo. Bien. Va de acuerdo al pedacito de madera que necesitas, hay que prepararlo, ajustarlo. Por ejemplo, este triangulito, hay que hacerle toda la forma, la formita esa, que encaje todo bien y pegarlo. Esperar que seque el pegamento, entonces yo lo que tengo son 10, 12 trabajos empezados. Y voy pegando una maderita en cada uno cuando tengo ganas, y cuando no tengo ganas no pego ninguna en ninguno. Muy bien, y cuando terminas, queda esto, perfecto, que parece como un efecto, uno no se puede imaginar tocándolo que esto está pegado, porque está tiene pegado. Un acabado tan perfecto que no te das cuenta. Esto es una madera de base. Bien, finita, que tiene las otras. Y después está pegado arriba el resto. Y así en todas las piezas, todas, ¿verdad? Sí, todas. Bien. Podemos, por ejemplo, ese. Sí, miren lo que es esto. Vamos a mostrar la tapa para que se aprecie el trabajo acá. Además, con formas curvas que no es tan fácil, ¿eh? No, y bueno, acá tiene una complicación adicional. Acá hay que trabajar la madera húmeda o con vapor. De ponerlo de frente para que se... Ahí estamos, para darle la forma ovalada. ¿Verdad? Sí, exacto. Porque después estas maderitas que uno pega también están curvadas, ¿no? Perfecto. Bueno, la verdad que más que terapéutico el trabajo que te has elegido, ¿verdad? Sí, yo al psicólogo no necesito ir, que me disculpen los médicos, pero yo me dedico a pegar pedacitos de madera. Muy bien. Bueno, me encanta. ¿Y cómo te sentís con esta experiencia de venir a compartir acá en la feria? Un poquito... Rodeado de mujeres, ¿verdad? Sí, pero acá tenés un compañero. Hay algunos, pero somos minoría absoluta. Pero no importa, mientras compren... ¿Te tratan bien? Eso es lo importante. Sí, tienes algún descargo para hacer. Sí. No hay ningún problema. Bueno, Antonio, gracias. Nos alegra haberte encontrado acá. Gracias. Y así más emprendimientos de nuestra ciudad que se suman a esta feria de emprendedores y nosotros los compartimos con ustedes a través de charlas de café. What is it?
les anticipé que acá había propuestas para todos los gustos. La verdad es que no nos podemos quejar porque tenemos lo que busquemos en esta feria de emprendedores y en este caso nos hemos encontrado con unas macetas muy coloridas, muy originales, que están elaboradas por Serena. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Sí, yo las elaboro, las pinto a mano, luego les realizo un proceso de barniz para que puedan usarse tanto afuera como adentro. Muy bien. ¿Hace cuánto que comenzaste con este emprendimiento? Y ya va a ser un año de este emprendimiento. Muy bien. Comencé. ¿Y lo haces como hobby o te dedicas a tiempo completo? Sí, como hobby, no, como hobby porque me gusta un poco la artesanía y pintar, así que lo realizo como hobby. Bien, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando. Perfecto, así que en tus tiempos libres elaborás este emprendimiento y bueno, ¿es la primera vez que te sumás a esta feria o ya? Acá la del museo sí, concurrí a una de la Biblioteca Sarmiento. Perfecto, bueno, ¿cómo la estás pasando? Muy bien, muy contenta. Bien, bueno, mucho público se ha acercado hoy. Por suerte sí, mucho movimiento, así que estamos contentos. Muy bien, bueno, me gustan las frases que le pones, sí. Ada, un poco de aportar buenos mensajes, ¿no? Sí. A la casa. Sí, por lo general sí, siempre escribo con frases. Bien, y estas se pueden utilizar tanto en interiores como exteriores, ¿no hay problema? No hay problema porque tienen un barniz, así que no hay problema. Bien, ¿con qué están pintadas? Con acrílicos. Bueno, la verdad que de todos los gustos, además todos los tamaños y las macetas están muy de moda, no solamente para poner plantitas, sino para utilizarlas para guardar cosas. Sí, ¿verdad? Muy de moda, la verdad que sí. Perfecto, bueno, Serena, felicitaciones, bueno, nos encantó tu emprendimiento. Gracias. Bien, y así, bueno, más propuestas, la verdad es que tenemos una buena ocasión para ir eligiendo cosas para ir preparándonos para recibir este 2018 con la mejor energía. Seguimos recorriendo la Feria de Emprendedores para compartir junto a ustedes todas las novedades y en este caso estamos con Alejandra, con quien ya hemos estado en alguna otra feria aquí en el Mulasi, pero que ahora ha traído un montón de cosas nuevas y sobre todo vinculadas a la Navidad, ¿no? Para aportarle algo novedoso a nuestro clima navideño. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Bueno, contame un poquito cómo ha seguido este emprendimiento desde que nos encontramos la última vez. Bueno, he ido incorporando cosas nuevas. Ahora navideño, como vos decís, por las fechas. Y después lo que es maceta en plástico, pero con un barniz que permite tenerlas en el exterior. Que eso ha gustado bastante. Bueno, vemos muchas novedades, así que te has dedicado de lleno a este emprendimiento. Sí, sí, sí. Todo tiempito libre que tengo me dedico a esto. Bueno, me imagino. Es un placer muy grande. Es también la feria una gran ventana que te motiva también, ¿no? Sí, me encantan. Y diciembre está bastante llenito el calendario, así que todas las semanas una o dos tengo. Bien, o sea que vas a estar en alguna otra feria. Esta semana, el viernes, estamos en Copetonas, en el Museo Regional. Ajá. Que se arma el arbolito y bien. Se hace feria, cantina y demás. El sábado en el aniversario de Reta. Bien. Y después tenemos la de la Casona la semana próxima y la otra en la Sarmiento. Época de feria, para que la gente vaya agendando y pueda ir comprando todo lo que necesita. ¿Podemos hablar un poco de las cositas que has elaborado para Navidad en cuanto a la técnica? Porque me encanta. ¿Hay pintura ahí? Esto es todo pintado a mano. Para los tramposos que hacen collage, no, acá hay pintura, esto no está recortado y pegado. No hay nada de decoupage, es todo pintado a mano. Bien, ¿y con qué lo has pintado? Con acrílico. Bien. Lo que ya te digo, todo tiene un barniz especial que permite agua. Perfecto. Si vos querés poner algo que se te ensucie o lo que sea, no pasa nada. ¿Y cómo haces? ¿Primero lo dibujás sobre la madera? Primero el fondo,
Después el color, después el dibujito. Algunos sí, por ahí hago trampa, digamos, el dibujito primero a mano, otro directamente a pincel cuando... Sí. Ah, pero ya estás re canchera con esto. Las flores y eso van directo a, de pincel. Bueno, y esto sale mucho en esta época porque a todos nos gusta poder, aunque ya tengamos todo, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo fundamental para cada fiesta y un detalle o a veces un detalle para regalar. Porque las cajas con caramelos, bomboncitos, turroncito, algo. Para resolver ahí los regalos de fin de año, que no damos abasto en diciembre. Y estos son económicos. Muy bien, bueno, eso es importante. Alejandra, me imagino que más allá de ser... Sí. Reciclado de frascos. De frascos, que son una buena opción como candelabros. Claro. Bien. Con la velita. Perfecto. Ale, me imagino que más allá de ser, por supuesto, para vos un lindo pasatiempo, también es una manera de tener un ingreso diferente. Sí, sí, sí. Es, ayuda bastante también. Muy bien. Así. Y bueno, y se han hecho de amigos en la feria. Hay muchas caras conocidas, sí, ¿no? Que se van sí. Es más, una de las participantes que hoy no está, pero de otra feria, nos conocimos en una feria. Y el sábado viajamos juntas a Cerreta. Bien, así que ya van armando equipo. Sí. Muy bien. ¿Usás algo de esto para la decoración de tu casa o casa de herrero o cuchillo de palo? Sí, no, tengo uno parecido a este, pero con renitos, que ese ya está preparado para mi casa. Bien. Sí, candelabros de estos de frascos, sí, sí. Ya para casa también preparé. Bien, ir apartando, no es cuestión de quedarse sin nada. No, 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 eso los dejo allá. Muy bien. Bueno, Ale, un gusto. Gracias a ustedes, que lo pasen bien, que tengan buenas fiestas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y así nosotros hemos recorrido y reflejado de alguna manera muy brevemente lo que ha sucedido en esta Feria de Emprendedores con clima navideño aquí en el Museo Mulás, y felicitamos a la gente de la organización y a todos los emprendedores de nuestra ciudad que se suman, porque la verdad que nos pone muy contentos ver toda la creatividad y toda la energía y la proactividad que hay puesta acá. Así que orgullosos de ustedes y de compartirlos a través de charlas de café. RG Studio llega a Tres Arroyos junto a la Cardeus. Toda la línea de colchones y somieres, blanquería, el sofá que querés, la mesa que necesitas, el dormitorio con ese toque personal. Todo lo que buscas con la calidad y el diseño de RG Studio. Te ayudamos a conseguir el mueble que mejor se adapte a tu necesidad. Vení a visitarnos. Estamos en Moreno 256, teléfono 420-683. Vinoteca La Cava del Ángel, 14 años de vida comercial, ofreciendo los mejores vinos, las más reconocidas bodegas y los mejores licores, whiskies nacionales e importados. Si buscas un regalo especial, no dejes de visitarnos. Vinoteca La Cava del Ángel, Belgrano 646. Celan Telas crece. Te ofrecemos mucho más que la confección de tus cortinas. Un emporio de las telas donde seleccionar de acuerdo a tus necesidades y preferencias. Atención personalizada, experiencia, buen asesoramiento hacen de nuestra empresa un servicio imprescindible a la hora de tapizar sillones, sillas, automóviles, cortinas a medida en todos los estilos. Celan Telas, Belgrano 659. Carnes La Cabaña, venta de carnes de primera calidad, un servicio ganado con la buena atención al cliente y la variedad de productos. Carnes La Cabaña, en la esquina que te invita a las buenas carnes. I'm sorry, mistakes. Perdonar es fácil con Alba Látex Ultra Lavable. So sorry.
La Pamplona, todos los fines de semana ofertas especiales. Abierto domingos al mediodía. Pamplona. La obra de pavimentación ya está en marcha. Ya está en marcha. Entre todos estamos pavimentando y repavimentando cientos de cuadras del casco urbano. Una obra fundamental que valoriza nuestra ciudad y que hace un Tres Arroyos cada día mejor. Hacemos juntos. Crecemos juntos. Tres Arroyos, un distrito en movimiento. When we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, come on. Continuamos con charlas de café y hemos llegado ahora hasta el Club Social para presenciar el desfile organizado por Hechizadas a beneficio de Alpi que les anunciábamos la semana pasada. Estamos aquí en el detrás de escena con muchísima gente, quiero contarles que con gente que se ha quedado afuera porque no hay más lugar para presenciar este desfile porque promete ser un gran espectáculo y... Como ya nos lo anunciaba Cris, bueno, el broche de oro, la gran presencia de esta jornada es Lorena Miranda, que ha llegado desinteresadamente. Es más, ha sido un poco también iniciativa de ella esta propuesta, así que aquí la tenemos. Antes de que se maquille, antes de que se peine, porque las estrellas no necesitan de nada de eso, así que bueno, gracias por hablar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy agradecida, muy contenta de estar aquí otra vez en Tres Arroyos, a venir a colaborar con la gente de Alpi. Toda la gente que está colaborando es maravilloso, esto está lleno. Así que eso es muy importante y la gente de Tres Arroyos sigue apostando a ayudar a la gente. Así que muy feliz. Bien, por supuesto que hay un gran equipo que se ha encargado de todo esto, ¿no? No vamos a nombrar porque si no vamos a dejar alguna afuera y vamos a quedar mal. Pero sí, lo importante es hablar un ratito con vos para que nos cuentes de cómo estás viviendo esto de venir a presentarte hoy en tu ciudad nuevamente después de todo lo que ha significado tu paso por la tele con las repercusiones y demás. Estoy feliz de que la gente me vuelva a escuchar, de poder compartir y tener este público maravilloso. Creo que es uno de los públicos más lindos que me ha tocado cantar. Así que feliz. Y las chicas, bueno, por supuesto un desfile divino que es organizado por Hechizadas, por Cristina, quien tuvo también la iniciativa también conmigo de llamarnos y estar siempre pendiente de esto. Mucha gente detrás de todo esto. Mucha gente que desinteresadamente apuesta a ayudar y a colaborar con estas instituciones que les tanto necesitan, por supuesto. Contame un poquito del repertorio que has elegido para venir a compartir con la gente quiere saber, aunque ahora por supuesto te vamos a escuchar. Claro, me van a escuchar, esto después lo van a ver, así no hizo nada de lo que dijo, pero bueno, el repertorio por supuesto está las canciones clásicos, por las canciones que me recuerdan, como A Mi Manera, El Guardaespaldas y demás, así que no va a ser un show extenso, pero sí va a ser algo compacto y creo que lo vamos a pasar bien. Bueno, hay canciones que no podés dejar de cantar porque no te dejan irte. No, sino, por supuesto, sí, claro, por eso te digo, esas canciones van a estar, así que bueno, a disfrutar. Bueno, una gran presencia, te vamos a disfrutar y a disfrutar de esta gran noche de la que también vas a ser parte, me imagino que la gente de Alpi muy agradecida. Bueno, eso espero, un beso grande a toda la gente de Tres Arroyos, a gente de Alpi y bueno, a todas las instituciones que están colaborando con este evento. Bueno, y así entonces comenzamos a disfrutar de este gran evento organizado por Hechizadas a beneficio de Alpi con la presencia de Lorena Miranda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll be right back.
eyes are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Design. Somos un espacio innovador dedicado al desarrollo de diseño y decoración de interiores. Proponiendo soluciones, impulsando la creatividad y generando buenos ambientes. NST Design. Conocenos. Acércate hasta nuestro local en la Valle 129. Montesinos Hogar es la dirección de Buen Dormir. Lucio de López 176, teléfono 43-16-69 y San Martín 544, teléfono 43-20-76. Planes con tarjeta sin recargo y con importantes descuentos. Incorporamos tarjeta Argenta. Hace sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones Esso y en las nuevas estaciones Acción. Los combustibles de Acción Energy contienen Acción Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Acción Energy. Somos acción. Somos energía. Bodycare, Centro de Alta Estética y Bienestar, presenta su nuevo servicio, depilación láser definitiva. Atención profesional personalizada. Turnos todos los días con los mejores precios. Además, Bodycare es medicina estética, cosmetología y bienestar. Bodycare, Avenida Moreno 585, Tres Arroyos. Teléfono 42-1055. Bodycare, te mereces lo mejor. Somos cuerpo. Óptica Lens te brinda reconocidas marcas dándote seguridad en su calidad y garantía siempre con el mejor asesoramiento. Óptica Lens. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size. El yunque se extiende en el predio de la Sociedad Rural José Ingenieros 899 y te ofrece sus productos artesanales. Cuchillos con la mejor calidad, bolsos, carteras, billeteras, mates, sombreros. Además, discos parrilleros y algunas exquisiteces dulces y saladas. El yunque, una producción artesanal local con repercusión nacional. Como un bocau se coloca o como un potro en la boca. When we in our zone, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, come on. Bueno, seguimos con charlas de café, disfrutando de este evento organizado por Hechizadas a beneficio de Alpi. Tenemos más por compartir junto a ustedes y vamos a hablar ahora con más de la parte organizadora. En este caso estamos con Marcia y con Yanina. Bueno, Marcia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, todo bien acá. Muy feliz por el resultado del evento, un suceso absoluto. La verdad que la gente de Tres Arroyos nos llenó de alegría, de verdad. Bien, con entradas anticipadas agotadas. Agotadísimas. Mas aí estamos provando a contentar algumas pessoas que chegaram sem reservar e nós vamos pôr esta sentada, mas já não temos mais. Me encanta esa tonada que nos has traído desde Brasil. Ah, muchísimas. Un poco Brasil, un poco Italia, todo mezclado. Pero ustedes me entienden. Sí, muy bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo. La verdad que queremos agradecer a Cristina de Hechizadas, que eso está linda, 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 linda movimiento, este beneficio de Alpi. Lorena, con gran corazón, que ha venido acá sin ningún interés, solamente para ayudar. Entonces, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, y vos con mucho experiencia en esto que tiene que ver con la organización de eventos, ¿verdad? Te dedicabas a esto por el mundo. Sí, donde vamos ponemos un poquito de impronta, hacemos esto con mucho gusto, con mucho amor por aquello que hacemos y el resultado es esto, la gente que llena siempre los eventos que hacemos, esto me encanta de verdad. Bueno, quiero agradecer a Yanina también que está acá nos ayudando, muchas gracias, muchas gracias. Ella no te me vayas vos. Bueno, Yanina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, gracias a todos los que están acá hoy y bueno, la verdad que re bien porque ya no se pensó que las entradas anticipadas ya iban a ser agotadas,
Así que por suerte genial. Y el evento hermoso. ¿Cuántos lugares, cuántas personas vinieron a disfrutar del evento? Y tenemos, sí, más de 150, porque a último momento estábamos ahí agregando también un par de sillas de las últimas anticipadas. Así que sí, por suerte, bueno, genial. ¿Qué despliegue, cuánto que se han movido para lograr esto? Y la verdad que mucho, y por suerte mucha gente también que colaboró, y va a estar variado porque tenemos, bueno, Lorena que va a cantar, los chicos de tango también, así que va a haber para todos los gustos. Sí. Por supuesto, muchas mujeres mostrando lo que se viene para este verano. Y también de Hechizadas, que la verdad tiene una ropa genial, todo muy buen gusto de Cristina también, así que van a lucir unas diosas. Y por cómo las veo, me parece que ustedes, además de estar en la organización, van a estar en la pasarela, ¿es así? No, esta vez no. ¿Vos tampoco? No, hoy no desfilo, hoy estoy en el backstage ayudando a Cristina, con mucho gusto. Bueno, qué lástima, porque desfilás hermoso, te hemos visto en otros desfiles, también gracias, nuestra presencia. Gracias, muy amable, gracias, querido, gracias. Si te parece, vamos a compartir lo que ha pasado en este desfile para que la gente que se lo perdió o lo quiere disfrutar desde el otro lado lo pueda ver. Sí, claramente, vamos a compartir en todas las partes, Instagram, Facebook, a través de ustedes también. Y ahora a través de la pantalla de Charlas de Café. Gracias, Janine, también. Gracias a vos. Muy bien, y así nosotros en esta segunda parte vamos a compartir todo lo que nos ha quedado por mostrarles de este hermoso desfile organizado por Hechizadas a beneficio del PI. Y nos vamos a despedir para que lo que nos queda del programa lo puedan disfrutar ustedes viendo este desfile, si es que se lo perdieron, si es que estuvieron y lo quieren disfrutar ahora desde el otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en una nueva edición de Charlas de Café. Nos despedimos disfrutando de este gran evento organizado por Hechizadas a beneficio del PI. Por supuesto, felicitamos a Cristina Alonso y a toda la gente que la ha acompañado en la organización. You'll be my baby. You'll be my baby.
perhaps, perhaps, quizás, quizás, perhaps.
perdón. Solo Dios sabe la emoción que tengo acá en mi corazón. Solo Dios sabe cuánto tiempo esperé este momento. Muchas gracias, gente. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh.